Bueno, vamos a esperar a ver qué avise Facebook. Buenas tardes. Se encontraron con la sorpresa. Sean bienvenidas. No me sale ni un comentario. No sé si no estén comentando. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Elisetti, del grupo de arte con Elisetti. Bienvenidas aquí a la página de Artística Cel de la maestra Miss Gisela. Si nos ayudan a compartir donde les permitan, por favor, para que más chicas se integren. Hoy vamos a realizar una fojopluma. Mientras Facebook se encarga de avisarle a las demás chicas, sean bienvenidas, no me salen vistas, no me salen comentarios. No sé quién estará comentando. Para los que no me conocen, mi nombre es Elisetti. Sean bienvenidas. Si me ayudan a distribuir el contenido, por favor, niñas. Hoy vamos a hacer esta fojopluma de fresita a fresita. Bueno, mientras en lo que se van integrando, no puedo leer comentarios, a lo mejor. Siempre pasa que a determinado tiempo ya me aparecen los comentarios. Por el momento, mientras vamos a ir difuminando aquí lo que es nuestras falditas en lo que se van incorporando las demás chicas. Este proyecto es para las chicas que hicieron los retos de fresita a fresita. Les quedé debiendo. Ahora sí que una fojopluma. Por eso aquí estoy. Gracias por acompañarme. Gracias, chicas. Perdón que no las lea, pero no me salen comentarios o no quieren comentar. Para las que van llegando, mi nombre es Elisetti, de Arte con Elisetti. Vamos a realizar este proyecto que está aquí. Las que ya me conocen saben que aquí el proyecto lo hago aquí con ustedes. Ahorita nada más corté en lo que se restablecía el internet porque, pues por fallas técnicas de la naturaleza se dañaron algunos cables. Bueno, estas van a ser mis falditas. Va a decir 1 y 2 en los moldes, chicas. Ayúdenme. Hay que mantenernos 30 vistas. A ver si podemos compartir unas 350 chicas. Vamos a, si no llegamos a la meta, vamos a tomar capturas. Las chicas que hicieron el reto de fresita a fresita, que fueron 5 personajes de punteras, ellas en automático tienen ya la fofopluma. Ya ese era un premio extra para las chicas que hicieron un reto de punteras, que no nomás fue conmigo, creo que también estaba Miss Tania, me parece, la dio mi Gisela, no sé si otra artesana. Las que están en esa aula de retos ya tienen ganado esta fojopluma. Bueno, iniciamos. Mientras, no veo comentarios, no es grosería, niñas, la verdad. No veo comentarios. Voy a empezar a hacerle una silueta por todo el borde porque lleva como una silueta, como gusanito. Como un gusanito. Pueden hacerlo con pintura, con crayola. Yo lo estoy haciendo con un marcador porque no sé si haya más retos y que tienen que estar presentes, ¿verdad? Yo les agradezco que nos acompañen aquí con la Miss. De ahí vamos a marcarle lo que va a ser su borde de la orilla. ¿Quién llegó? Marcela. Dice, saludos desde Argentina, bienvenida. Ya me salió un comentario, es que no me salen comentarios. Ya cuando vea la repetición, ahora sí voy a poderle responder a las chicas que llegaron, porque sí vi varias, como unas 8 por ahí. Ya me bajaron, ya se me fueron, ya se me huyeron. Vamos a hacer este proyecto de fresita a fresita. Ahorita en lo que les avisa Facebook, la verdad que no sé qué pasa, que luego no avisa. No dejé ni un post.
Fue algo improviso, es ahora sí que una clase que yo ya debía. Y dije, no, de una vez. Lizeth Flores, buenas tardes, bienvenida. Para los que no me conocen, mi nombre es Elisetti. Vamos a hacerle en cada borde como unas rayitas, porque lleva unas rayitas en sus olanes. Ayúdenme a compartir, chicas. Yo sé que hay más artesanas que están dando clases. Hice un borde así y voy haciendo tres rayitas en cada curva. Pueden hacerlo con pintura, con plumón, con lo que ustedes quieran, mis hermosas. Le voy a hacer unos puntos porque lleva unos puntos. Porque estoy haciendo, según este plumón, es indeleble, pero lo andaba probando y me quedaba manchada mi mano. Pero a cierto tiempo, como que ya más o menos agarra. Vamos a hacerle como unos puntitos a nuestra faldita porque lleva una decoración y nos debe de quedar así. Nada más tengo dos comentarios, ¿eh? No sé si han comentado las demás. Es mi único equipo. De aquí los invito a que me sigan en el grupo de artes con Elisetti y son bienvenidas. Pero hasta que termine la clase para dar la entrada a las chicas que se quieran unir. Vamos a ponerle el sombreado, el borde a nuestra otra falda número 2. Le puse 1 y 2 porque una es más grande que la otra. Pues espero que me queden mis moldes porque los hice al tanteo. Yo dije para avanzar en lo que tengo servicio de internet porque la clase iba a ser más temprano, pero hasta ahorita ya quedó. Esperemos que no haya falla, si no nos volvemos a conectar, niñas. Ya le marqué el borde. Miss Baberdino. Sí, más de 350 compartido, hermosa. Y en caso de que no lleguemos a la meta, pues captura. Y si no, voy a tener que jugar con los comentarios de ustedes, las que les voy a decir a cierto tiempo. En caso de que esté muy floja la compartida, pues nos vamos a ir a los comentarios y va a haber chicas que van a adquirir el molde de este proyecto, esta fofopluma. No los puedo liberar nada más a los que estén aquí, los que participen. ¿Por qué? Porque no quise hacerlo en privado en el grupo de las chicas que ya están en un aula, sino que también quise compartirlo con algunas de ustedes y hacemos la dinámica. Y ya entran, ya el que quiera sería un costo de 30 pesos. Pero no nomás va a ser esta fofopluma. Vamos a hacerla esta y otra en navideña. Otra en navideña. Voy a marcarle un puntito nada más en la orilla, en cada, para que no se vea muy cargado porque lleva la faldita. La otra, no sé cuántos minutos tenga, espero no tardarme, no me quiero tardar. Estamos haciendo tiempo en lo que se integran las demás chicas. Sí, en el transcurso de que vayamos viendo, vemos qué decidimos, niñas. No se preocupen. Bueno, me voy a traer mi esferita. La voy a partir a la mitad. Voy a empezar a conectar mi plancha. Para termoformar, vamos a empezar de los piecitos hacia arriba. Sí, chicas, es que en el reto las niñas cumplieron y hay que cumplirles también. Así como ustedes cumplen también nosotras. Voy a cortar a la mitad mi esfera. Esta va a ser para mi zapatito. Sí se ve bien, se escucha. Ale, buenas tardes. Elsa, buenas tardes. Bienvenidas, chicas. Ay, disculpen, creo que se quedaron todas sorprendidas. Dijeron, ¿qué pasó? No es Miss Gis. No, no es Miss Gis. Pero bueno, me permitió aquí darles una clase. Ya corté mi zapatito a la mitad. Ay, no me saqué mi telita. Sean bienvenidas, chicas. Ayúdenme a difundir. Mi nombre es Elisetti.
por las niñas que vayan llegando, o chicos que vayan llegando, porque luego hay, ya vieron, ya les dije que según es indeleble y ya sí me quedó manchado, pero ya después lo absorbe. Bueno, mientras me voy a, para no manchar mi foamy, porque ahorita voy a trabajar con blanco. Me seco. Bueno, ya que tenemos así, ahora vamos a cortarle a los costados, como inclinados, un poquito, casi nada, de ambos lados, ¿sí? Para armar mi zapatito. Me debe de quedar más delgadito, como de un centímetro en la parte de atrás y como 2,5 centímetros de la parte de enfrente. Yo, para no cortar mi parte de arriba, yo simplemente presiono. Nada más yo estoy presionando. ¿Vieron? Lo mismo voy a hacer con mi otra esferita. Ando viendo, chicas, perdón. No. Es que hay veces que sí me salen los comentarios y hay veces que no. Ya me está avisando mi plancha. Vuelvo a hacer lo mismo del otro lado de mi otra mitad. Dejo más pequeño acá y más ancho la parte de enfrente. Voy a presionar para no rebajar. Si ustedes quieren rebajar, pues adelante. Yo simplemente pues presiono. Nos traemos nuestra lima para ir limando. Cuella, Cuella, bienvenida, buenas tardes. Adriana López, buenas tardes. Ay, gracias, gracias. Bienvenida, chicas. Ayúdenme a distribuir. Vamos a limar lo que va a ser nuestro zapatito para que no nos quede el borde picurito, sino que ovaladito. Pues cada quien, yo hago hacia abajo, como ustedes les gusten. Vamos a hacerle el tallado aquí abajo para que quede parejito. Me voy con mi otro. ¿Cómo la están pasando, chicas? Zaire, buenas noches, bienvenida. ¿Sí dije bien, Zaire? Sí, Zaire. Tápense los oídos, niñas, porque luego sí se oye feo el limado. Yo nada más es un poquito lo que estoy rebajando. Ay, traigo mi toallita, déjenme para... Voy a termoformar mi, lo que va a ser mi pie con blanco. ¿Por qué con blanco? Porque ella lleva como unas calcetitas. Sí, y le tengo que forrar con blanco, niñas. Ay, no me acerqué mi pegamento de doble contacto. Yo dije, algo me hace falta. Creo que ni calenté bien mi foamy. Llevamos a calor. Llevamos a calor. No sé cuántas estamos. Voy a pegar con mi pistola de... Se me complica porque, mira, apenas se tiene punta. Esta no me gustó. No sé. Felicito a las chicas que pueden trabajar con una pistola así. A mí se me complica un poquín. Un poquín, casi mucho. Casi mucho. Veo muchas chicas nuevas. ¿Será porque yo estuve ausente mucho tiempo? Es que estoy jalando porque no termoformé muy bien. Mi foamy está muy grueso el blanco. Ando aquí al pendiente viendo si dicen algo porque... No hay si... ¡Ay! No contesta. Es que de verdad luego no me salen. Hay veces que no me salen ni los ojitos. Ahí. ¿Cuántas compartidas vamos, chiquillas? No, ahorita yo sé que hay artesanas. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y más están en reto. Ya termoformé una. Me voy a traer la otra, pero le voy a poner de una vez un poquito de silicón. Andy, hola mi Andy. Ay, yo dije, ay, no llega Andy. Bienvenido mi Andy. Aquí andamos haciendo un proyecto que les debo.
Vamos a hacer a fresita, fresita. Dice una. Así, otra vez va a ser fresita. Le digo, es que es, la hicimos en pequeña, la colección es de una colección. La hicimos en puntera, le digo, ahora la tenemos que realizar en fofopluma, en grande. A mí, pues lo que más vendo, la verdad, mi fuerte son las punteras. Pero veo que algunos, su fuerte son fofoplumas. Muy poco, pero hay que aprender de todo, la verdad. Chiquito, grande, todo es bueno, porque si nos preguntan, decimos, sí, sí puedo. Sí hay, claro que sí. ¿Cuántas van a querer? ¿O no? Comenten algo. No como, chicas. No puedo atravesar la pantalla. Ya tengo termoformado. Pues la base la pueden poner como ustedes quieran. De su zapatito. Del mismo color. Rosita. Vamos a termoformar en rosita. O si lo quieren termoformar en blanco. No, en blanco no, porque es la calceta. Aquí un ojo allá y un ojo para acá. Es que es más fácil cuando tienes otro equipo. Estoy pegando mis zapatitos. Vamos a recortarle su suela. Su suelita. Pueden preguntar lo que gusten, ¿eh? Aquí yo les respondo sus dudas. Todos aprendemos de todas, chicas. Todas vamos innovando y aprendiendo nuevas técnicas para mejorar nuestro trabajo y facilitarlo más si tenemos algún volumen por entregar. Listo. Hago a un lado mi foamy extra. Estas partecitas son lo que va a ir el borde de nuestro zapatito. Pueden trabajarlo en metálico o en rosa fuerte, foamy liso, diamantado, como ustedes quieran, chicas. Esas las que ven son las, ahora sí que el zapatito. Voy a ponerle pegamento, silicón para pegar. Silvia Paz, ¿qué estás? Silvia, muy buenas tardes. Vamos a realizar una fofopluma de fresita a fresita. Yo, las personitas que me conocen, saben que yo el proyecto lo voy realizando con ustedes aquí. Nunca traigo el... Ahora sí que el proyecto realizado es esta que están viendo aquí. Llevo a calor mi pieza por la parte lisa y la vamos a centrar. Y la vamos a jalar hacia atrás, ¿ok? No importa que te sobre porque le hice yo grandecito el molde para que puedan ajustar. Buenas noches, bienvenida Mirta Ivonne, Lisette, bienvenida. Saludos a Argentina. Gracias, Ivonne Lisette. Sí, a Ivonne sí le he visto por ahí. Voy a retirar el excedente, pero mientras, pues estoy jalando. No se los hice justos porque, pues a veces el foamy viene muy diferente. Y se imagina que le marque muy justo. La medida, luego no hay, ándele, por un pelito de rana, corto de más. Espérame que estoy pegando, siempre batallo con este silicón. Es que compré. Así te saludé, Mirta. Para las que van llegando, vamos a hacer una fofopluma de fresita a fresita. Nada más le pido que me ayuden a distribuir el contenido para que más chicas se nos unan. Aquí. Pues la dinámica, chicas, son 350 compartidas, pero si no se puede, no llegamos,
Yo ya he estado aquí y hemos logrado 500, más de 500. Pero ahorita hemos estado medio ausente. Ivonne Lisset, gracias Ivonne. Disculpen que hasta ahorita reaparezca. Voy a cortar mi excedente. Ay, esa tijera, con eso me siento rara. Digo, esa no es la que tiene filito. Ya me tardé yo aquí, creo, cortando el zapatillo. Por eso no me gusta prestar mis tijeras, porque ya no quedan igual. Ya tengo un zapatito. Vamos a termoformar el otro. Los nervios, ya, ya hace tiempo. Llevo a calor por la parte lisa. Buenas noches, Mayra. No sé si te saludé o no, si se me pasó. Pongo en la orilla de mi zapato con mucho cuidado. Aplico un poco de silicón. Con cuidado porque ya pegué. Pero no sé, creo que no está calentando bien mi pistola porque no me quemé tanto. O estará baja la luz, quién sabe. Es que por cuestiones de la naturaleza me quedé sin internet y sin luz. No, no está calentando mucho. Ya me hubiese quemado. Estiramos al momento de termoformar para que nos quede esto. Gracias, Ivonne Lisset. Sí, nada más donde le permitan, chicas. También no queremos que las bloqueen. Ya, si no llegamos a la meta, nos vamos por capturas. Nos vamos por capturas. Sí, porque yo sé que pues algunas están en reto. Y luego pues tienen que estar en los retos. Presente. Traigo otro poquito de silicón. Estoy trabajando con mucho cuidado porque pues ya saben que el metálico con tantito se hace feo. Y luego mi silicón que no se presta. Anda muy rejero. Bueno, ya tengo así. Vamos a proceder a recortar el excedente. Ya vieron que les digo que no se presta. Ni modo, voy a tener que empezar a... Listo. Voy a limpiar mi tijera porque se le quedó como silicón. Vamos al siguiente. Ya tenemos los zapatitos. Nos vamos a ir con las piezas que va a ser el cuerpo. Voy a apagar tantito la plancha. Es esta. Es que no sé. Tengo una extensión que me hace falso. Viene una grande y una pequeña. Esta es para la pluma y esta es para el palito. Ok, primero me voy con mi lapicero. Pero yo a mi lapicero, uy, sí que está nuevo. Siempre le corto esta parte de la tapa. Andy, 47 compartidos, gracias. Andy, o alguien me avisa de los minutos para que así yo me pueda presionar y acabar con anticipación. Vamos a enrollar porque queremos que quede hacia adentro esto. Entonces yo voy a enrollar de abajo hacia arriba, ¿ok? La que va en el lapicero. Pero vamos a dejarle como medio centímetro. No mucho, nada más poquito de nuestra pluma. ¿Sí? Poquito. Para iniciar 47, ok. Gracias, Andy. Sí, porque me ayuda Sara Elena, pero pues hoy no puede. Y pues a la Miss no sé dónde andará. Pero con ustedes basta. Voy a enrollar mi pluma, espérenme, porque la ella quería traer uñas. Dice me complica. Pero estoy enfocándole aquí que se pueda. Es que no me agarra de en medio. Ahí está.
niños, niñas, niños y niñas. Vamos a enrollar la pluma de abajo hacia arriba. Voy a incorporar un poquito de silicón. Ahí está. Es que no lo quiero tan gorda mi pierna. Hoy están todos bien callados, no comentan nada, pueden comentar. Creo que hasta ahí para que no se vea muy gruesa a mí. Sí. Bueno, corté moldes, al tanteo. Yo sé más o menos cuántas vueltas son. Ahorita y ya se lo voy marcando. Hay que hacer changuitos para que todos salgan perfectos. Si es que hacer moldes, como que de por sí yo me tardé. ¿Se imaginan sacarlos aquí? Más, creo. No tengo tanta experiencia. 25 minutos. Ah, ok, Andy. A ver si nos echamos una hora 25. Una hora 25. Me voy a traer un palito, una brocheta. Aquí tengo una brocheta. Igual que salga como medio centímetro mi brocheta. Pero no quiero que me... Le vamos a cortar como un centímetro antes. Como un centímetro y medio antes, ¿sí? ¿Sí ven? Un centímetro, o sea, en vez de cortar aquí arriba, yo voy a cortar como un centímetro y medio antes. ¿Por qué? Porque acuérdense que cortamos en diagonal. Entonces yo voy a cortar como por aquí lo que va a ser mi palito de brocheta. Le tiramos. Ahora, como quiero que quede hacia adentro, la pluma la enrollamos de abajo hacia arriba. Y ahora yo voy a enrollar mi palito de arriba hacia abajo. Bueno, yo sí le hago. Ustedes, como ustedes, usan enrollarlo, pero es en el modo que a mí se me facilita, porque recuerden que luego deben de quedar como encontradas las uniones. Estoy pegando primero mi palito, quiero, así. Vamos a hacer a un ladito la pluma y empezamos a enrollar. Es que eso es así, de arriba hacia abajo. No, pero la ella quería uñas. Y el silicón que no se presta, me lo bota. Me lo bota. Vamos enrollando. Ya parece cuando uno está pintando los ojos, está todo callado y tranquilo. Dice Andy, no sé qué quiera decir ese muñequito, mi Andy. No me actualizo muy bien. No importa que quede acá, acuérdense. Nada más que estoy viendo que mis piernas deben de salir iguales. No deben estar una más corta que la otra. Y ahí creo que ya me salió una más corta que la otra. Tienen que salir parejitas. Ponemos en la orilla silicona. Híjoles. Yo tengo que presionar como si tuviera que estar trabajando en pegamento de doble contacto. Espérenme, se ve más gruesa. Recuerden que les dije que no era. No pasa nada. Estoy pasando mi pistola caliente, pero como no tiene punta, se me complica un poco. Prueba y error, prueba y error. No pasa nada. Estoy despegando porque esta pierna está piernuda. Hice ejercicio de más de un lado. Si hacemos ejercicio de un lado, nos crece más de un lado. Es cierto. Dice Elise, dice sí. Pistas es igual a la mía. Ah, mi pistola. Ay, pues yo te felicito, porque yo estoy pariendo cuates. Mira, cómo no se le ve. Luego sale muchito. Tienes que controlar eso de que no te salga. Estoy viendo que mis piernitas sean
Sus moldes van a ir bien, ¿eh? Es que yo corté y voy haciendo, Ahora sí, vamos. Es que se va a ver fea. De un lado muy gordo. Anda aquí. Es que para detallito, ya me había acostumbrado a una de punta fino. Pero abusé de esa pistola. Me puse como una semana y media. Descansaba como 15 minutos la pistola y todo el día me amenacía, obvio. Pidió su descanso. Ay, yo tenía por aquí unas... Estas van a ser sus calcetitas. Vamos a enrollarlas. Le voy a cortar aquí porque no me fijé que estaba corcomido. No corcomido, sino que tenía una perforada. Hola, Armita, bienvenida. ¿Qué dice? Lice dice, perdón, es que ando. Ah, sí, no hay cuidado. No hay cuidado. Ya sé lo que se siente eso, ¿eh? Porque casi cuando dan clases me toca estar así, mirándolas. Estas van a ser, estos rectángulos blancos son sus calcetitas. Armita, vas llegando. Vamos a realizar una fojopluma de fresita, fresita, Armita. Gracias, gracias. Ari, Solita, buenas tardes. Ari, bienvenidas. Si nos ayudan a compartir, chicas, para que más chicas se unan. Por ejemplo, esta me quedó casi justa. Voy a estirar, pero en el molde les voy a dejar como medio centímetro más. ¿Por qué? O posiblemente un centímetro. Luego el foamy viene muy grueso. Viene grueso y en otros viene muy delgado. Ese está justo. Me iba a dar el suponcio si no me hubiera dado. Bueno, no, porque yo reutilizo mis pedaceras. Pues más bien dicho, esta era con retazos. Había perforado unas estrellitas. Y me quedó. Ay, este silicón que no me ayuda. Bueno, para las que van llegando, mi nombre es Elisetti. Me gusta que me digan Liz. No sé cómo oigo medio golpeado eso de Elisetti. Pero mi señora madre no sé en qué estaba pensando. Me sobra un poquitito. Vamos a cortarle esa cosita nada. Ahí está. Ya quedó una cosita nada. Vámonos con el otro a pegar nuestra calcetita. Yo las pego siempre sobre esta orilla. No sé cómo peguen ustedes, ¿verdad? El chiste es pegar. Como uno guste, niñas. Llevo mi calcetita. Son mis calcetas. Pues las vamos a pintar. Quien quiera, a ponerle las franjitas con foamy, pues adelante. Yo pues aquí se las voy a pintar. Ya les dije, la pueden pintar con plumón, crayola, pintura, como ustedes gusten, mis niñas. Vean, aquí me sobra un poquititito. Tengo que andar presionando porque se me bota el silicón. Grace, bienvenida. ¿Hay dinámica? Sí, sí, mis niñas. Compartir. Hay unas niñas que hicieron, y chicos, porque yo sé que hay varones que lo hicieron, hombres y mujeres hicieron unos retos aquí con mi Gisela. Así que, oh Dios, lo pegué mal. Me emocioné, ya vieron. Era abajo. Chicas, no me avisaron. Estoy en la concentración. Y acabaron todos sus proyectos, la colección de fresita a fresita.
Hicimos la colección de fresita a fresita en punteras. Y pues los que culminaran los retos que fueron impartidos aquí en el grupo de artística CEL, con mis Tania, mis Gisela, su servidora, y no sé si hubo otra artesana. De mi parte, yo les iba a dar en fofo pluma porque me decían que en fofo pluma, pero el aula era de punteras, así que no, pues no, o eran fofo plumas o eran punteras. Me equivoqué, niñas, es que eran la parte de acá abajo. Los nervios, ¿verdad? Luego se nota cuando uno deja de hacer actividades. Se nota, se nota. Vuelvo. Vamos de nuez. Pegamos en la parte de abajo. Amada. Dice, buenas noches, saludos de Quinto Ecado. Uy, tan lejos. Lo que hace el internet, ¿verdad? Cómo conocemos gente de otro lado. Estamos y nos están mirando gente de otro lado. La tecnología. Gracias, gracias hermosa por estar aquí, mira, estarnos acompañando. Bueno, ya tengo mis dos piernitas, ya llevo como la hora, creo, y nada más voy con las piernitas. Ya me puse bla 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 bla. Y no sé, creo. No se ve, no, no se ve muy gruesa. No. Vamos a pintarle sus rayitas. Voy a traerme un plumón. Es que no me quiero andar demorando tanto. Porque tengo este verde. Es que lleva un verde. Pero este está muy verde. Y nos tardaríamos si queremos avanzar. O la armo y ahorita le pinto las medias para no mancharlos. Vamos a hacer las uniones. Voy a cortar en diagonal para unir lo que va a ser mi pierna a mi cuerpo. Ok, vamos a unirla así. A ver, estoy midiendo que me queden, pero para eso tengo que pegarla. Ya me quiero ir a otro lado y ni siquiera he pegado mi piecito. Mando bien en bien. ¿Qué dice Joana? Milagros, buenas noches. Joana, buenas noches. ¿De dónde? Es que no lo alcanzo a ver. No alcanzo a ver bien de dónde eres. Tengo que ponerme un fondo negro o de otro color porque se me, bueno, a mí sí se me pierde. Hice una perforación para meter lo que, para pegar lo que va a ser mi plumita porque me tiene que quedar así. ¿Ok? Voy a ponerle tantito silicón. Espero les guste el proyecto. No es lo mismo verlo. No es lo mismo verlo en así en imagen que ya realizado, niñas, ¿eh? Niñas y niños. Perdón, si no me va a ahorcar antes. Tengo que esperarme por este silicón. Ay, se me cae, el peso se me cae, me debe de quedar bien fijo. Ahí está. Ahora vamos a pegar, tengo que pegar otro zapato. ¿Qué dicen? Silvia, buenas noches, gracias Grace. De Piura, algo así dice. Ay, somos 23, gracias. No sé quién está mandando mensajitos. Ah, no creo que están compartiendo el grupo que tiene la maestra aquí en WhatsApp. En Messenger, perdón. Estoy quitando el excedente. Voy a pegarme otra piernita. Ya me tardé. ¿Alguien me puede decir cuántos minutos llevamos, por favor, si son tan amables? A ver, es que si va a quedar así. Ok.
no se le, ay, lo pegué más para allá. Vamos a pegar. Sí, compartidas, compartidas, chicas. Si no llegamos a las... Gracias, Ari. Si no llegamos a las compartidas, vamos a tomar captura. Captura, chicas. Traigo un poco de pegamento. Y vamos a pegar. Me estoy uniendo mis dos piernitas. Ahorita le pintamos para no ser desastre, chicas. Esta es nuestra pieza de nuestro cuerpo. Ahorita lo vamos a pegar. Pero quiero que me pegue bien. Es que no se me presta mucho el silicón. Como estaba diciendo que no se me presta el silicón, me regalaron una pistola, pero es un pistolón, niñas. Sí, niños, un pistolón. Yo dije, ay, no, esa cosa está muy grande. Eso es para trabajos rudos. 41 minutos, ok, gracias. Sí, sí, porque si no, no me apuro. No me apuro. Voy a poner silicón aquí. Donde voy a poner el cuerpo, todo el contorno. Y acá arriba. Y voy a fijar. Lo que va a hacer. ¿Sí? Y vamos a pegar. Porque va a ser nuestro cuerpo. Tengo que pegar bien. Tengo que pegar bien porque me debe... No importa porque se supone que es calcetita, va a ir la falda y no se va a notar. Pero aquí sí se va a notar si no lo fijamos bien arriba. Este silicón no quiere pegar. Ahorita las voy leyendo, a ver si se me pasa. Amada dice, gracias, gracias. Socorro, muy buenas noches, compartido. Hola, Judith. Buenas noches, bienvenida, hermosa. Siglos que no nos veíamos, Judith. Bienvenida. De regreso a clases. Proyecto que vamos a realizar, Judith, fresita a fresita. Es una fofopluma. Estoy pegando lo del cuerpo, ¿eh? Pero parece que estoy ocupando doble contacto. Porque no se me... Me sobra un piquito. ¿Se vieron aquí? Así. No pasó nada. ¿Cómo es? Gracias a Dios. Bien, Judith. Aquí vamos a ponernos pila. Patricia, bendecidas tardes. Gracias por las bendiciones. Gracias, así es. Sí. Sí, aquí andamos. Dando gracias a Dios por otro día más. Aquí andamos, Judith. Ay, ve. Sí, niñas. Se me hace que este moldecito le vamos a cortar porque nos tiene que sellar acá. Si no, nos va. Acuérdense que fui cortando al tanteo. Yo los proyectos los hago pues aquí. Pero mientras me llegan mis servicios. Prueba y error. Yo utilizo siempre retazos. Vamos a cortarle, pero le vamos a dejar un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque se me abre la pierna. No quiero que se me abra la pierna, niñas. ¿Algún comentario? De ahí. Ah, ya viste la imagen a lo mejor, ¿verdad, Judith?
Ya viste la imagen que vamos a realizar. Estoy bajando como medio centímetro más para que me fije. Esto me sirve porque puedo hacer otra cosa. Yo guardo todo, hasta para perforar la mano. Yo no. Antes sí tiraba y ahorita está carísimo. Me traumé. Me traumé cuando fui a las tiendas a comprar. Dije, Dios santo, no se fijen cómo quedan aquí las cosas. Voy a aplicar silicón. Vamos de nuevo. Es prueba y error, chicas. La primera, bueno, dos, ¿verdad? La pierna nos salió mal. Voy a pegar así. ¿Qué comentan? Gracias. Judith, no de qué, Judith, no sé qué me perdí, me dijiste algo y dice no. No de qué. No entendí. No es que hace rato me salió, si es de prueba de error o algo así, hace rato la pierna estaba muy de más. Demasiado de más. Tenemos que meterle velocidad. De ahorita. Estoy pegando con partes porque o de qué dije del foamy o no sé, pero yo me traumé la verdad porque sentí muy muy caro el foamy. Fui por una placa diamantada tamaño carta y 10, yo dije oh my god, así de barata. Y quiere nuestros trabajos muy baratitos. Listo, listo. Vamos a quitarle las telarañas. Judy, ¿qué hago? Estoy haciendo esta. Yesenia, buenas noches. Bienvenida, hermosa. Estamos haciendo esta en Fofopluma, hermosa. Judy, esa estamos haciendo. Estamos realizando. Ahora lleva su blusita. Por aquí está un corte. Vamos a pegarle su blusita. Vamos a pegar su blusita. Va a ir así. No sé si me estabas preguntando qué cosa del proyecto, Judith. No sé de qué me estabas preguntando. Para las que se van incorporando, estamos haciendo esa fofopluma, esa fresita. Fresita, rosita, fresita, perdón. Corríjame, niñas, corríjame. Voy a pegar. Creo que ya las mareé con tanta vuelta que le doy, creo, al lapicero. Pero no les digo que ella quería traer niñas. No se deja el silicón y yo todavía con mis uñas. Va nuestro cuerpo que lleva una blusita, lleva una blusita, enseguida lleva. Ah, pero antes de eso vamos a ponerle la faldita. Vamos a prender nuestra plancha. Uy. Perdón por estar atravesando el brazo. Pero pues. No tengo quien me apoye para los servicios. Yesenia, buenas noches, Judy. Ah, ok, gracias. Sí, yo sé que tú eres bien flash, Judy. Ya tenemos pintada nuestra. ¿Dónde está nuestra otra parte de nuestra blusita? Ah, caramba. ¿Y qué creen, niñas? Me equivoqué, es en otro tono rosa. Con razón yo la vi muy rara. Porque esta flor va en este tono. Es que ese es el pelo. Buenas noches. ¿Qué dice? Ok, Ari. Oh cielos, niñas. Oh cielos, me equivoqué. Me equivoqué de tono. Pero no hay problema. Yo puedo jugar con los colores. No va a ser la única fofopluma que voy a hacer. Porque hay que aprovechar la vendimia.
Vamos de nuez, niñas. Me equivoqué de tono. Dice, vas a hacer aula. Judith, las que les comento a las chicas, que las que estuvieron en el aula de punteras con Miss Gisela, las que hicieron mi colección de fresita a fresita, yo les prometí una fofo pluma porque querían fofo pluma. Y ellas en automático ya tienen estos moldes de esta fofo pluma. Ellas ya adquirieron sus moldes en lo que se calienta mi mesa. Julie, hola, bienvenida. Linda, ¿cómo es Liliana? Buenas noches, bienvenida, hermosa. Ellas ya tienen ganado este su fofo pluma. Ya es en automático por haber hecho toda la colección. Hicimos rosita fresita, pero no con la ropa que es, sino que cambiamos los vestuarios. Los vestuarios de fresita fresita. Y pues hasta ahorita yo les vengo. Estoy marcando con un marcador las orillas y les estoy haciendo unos pequeños círculos. Ay, no, les digo. Ando nerviosa. A ver si es la media. No, me equivoqué de flor. Ay. ¿Dónde dejé el pony? Me equivoqué de flor. Hola, dice hermosa. Buenas noches. Lilión, bienvenida ahí, Lilión. Me equivoqué de medida, chica. Así voy a andar. Así voy a andar. Es más grande. Repetí el molde chico. Ya saben, prueba y error aquí con ustedes. El tiempo que me iba a demorar sacando moldes aquí ahorita. Espero irme súper rápido ya con lo que es lo de arriba. No demorarme. Porque si luego yo me tardo un buen. Sí. Le tiramos, es este rosita. Y me di cuenta porque dije, ay, el top es más diferente. Así ya te saludé. Bueno, vamos de nuez, chica, la repetición. Aquí lo vamos haciendo juntas. Vamos haciendo juntas el proyecto. Ahí, y estoy marcando. Pueden pintarlo con colores, con quises, crayolas. Yo lo estoy haciendo, según yo, para no tardar a mí. Miren, ya. Ya me puse varias veces a estar repitiendo. Ay, aquí está. Es que no está parada la señorita. Llevo a calor. Voy a llevar a calor mi faldita. Porque la quiero arrugar un poquito. ¿Alguien me dice cuántas somos, por favor? Ay, chicas, ya. Ya bajamos. Vamos a arrugar nuestra faldita en forma de conito, ¿ok? No importa, nada más así. Yo nada más así, nada más para que tenga un arrugado hacia abajo. Lo mismo voy a hacer con la otra. Para que tenga un poco de vuelo, nada más así, como que lleva como lanes. Nada más así. Como que la corrugamos. Agarro y nada más así, hacia abajo. Nada más para que tenga como unos disqueolanes. ¿Alguien me puede decir cuánto llevamos, Rosal? ¿Cómo, Rosalba? Bienvenida, hermosa. Laura, buenas noches, bienvenida. Arezulita. No, ¿cuánto llevamos de tiempo, corazón? 29. Gracias, 29 ojitos. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Es que no me quiero demorar. No las quiero aburrir. No las quiero aburrir. Ya, mi propósito es... Estoy cortando adentro. Vamos a introducir nuestra. Y hubiera sido antes de colocar la blusita. Vamos a colocar la primera. Ay, me faltó el calzón, niñas. ¿Por qué no me dicen del calzón? Sí, compartidas, compartidas.
Y si no llegamos a las compartidas, niñas, no me dijeron del calzón, qué valor, y hasta yo dije, hoy se le ve muy feo ese color carne. Vamos a pegarle el calzoncillo. Y ahí. Medio bueno. ¿Qué pasó ahí? Voy a pegar mi calzón. Como ustedes quieran, pegarlo de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, como ustedes quieran. Tengo que sostener porque mi silicón 45 minutos. Ok, gracias. No es que siempre me tardo como 2 horas. Y en puntera. Y yo dije, tengo que romper ya, bajarle. ¿Cómo es posible que me tarde tantísimo? Yo dije, ay, veo raro, ¿por qué se ve raro? Pues sí. Espero les guste el proyecto. No me va a salir así, qué padre, como está la imagen, ¿eh? No, no, apenas. Todas vamos aprendiendo. Yo ya apenas tengo 2 años que ando aquí. 2 añitos. Le vamos a poner silicón aquí en la pompicha para que no se nos levante la pompicha. Es que se levanta. Aquí se me está abriendo por el silicón. Este silicón que se cree. Allá le jalé de más. Ya lo estoy rompiendo. A ver. Ahorita le corto el excedente. Nada más es un poquito de excedente. Ay, se me andaba pegando la uña. 55. 55 minutos, gracias. Soraya, buenas noches, hermosa, bienvenida. Andamos aquí metiéndole el calzón porque ya la andábamos dejando sin calzón. Yo dije, ¿qué le pasó a esa niña? Voy a poner un poquito de silicona para bajar la faldita. No creo que se baje atrás, ¿verdad? Ay, yo la abrí tanto, yo la abrí tanto. Ay, no, esa faldita me quedó muy chiquita. Bueno, es que así se le ve chiquita. Ahí a ustedes le voy a meter medio centímetro más abajo porque yo la siento muy coqueta. Muy, muy hasta abajo. Saludos. Ay, Miss, ya llegó. Ya llegó. Ay, disculpe la hora. No tenía internet desde ayer. No tenía. Ahí les voy a hacer yo bien el círculo porque eso se ve muy re feo. Gracias, mi Gisela. Apenas llegando. Misión con. Sí, la verdad. Sí, es que me emocioné de que no las había mirado, niñas. No las había mirado. Yo que quiero que esté cerrada. A su calzoncito, yo ya la voy a dejar así. O le cortaré. No, ya se las voy a dejar así. A su calzoncito, yo le voy a cortar. No ha llegado. Al calzón, yo ya se los voy a dejar corregido. Porque lo dejé muy ancho. Y va a ir más corto. Espérenme, estoy haciendo un mini calzón. Va a ir más delgadito de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo dejé un poquito más ancho y eso hace que me abra las piernas. Ya ahorita ya no la quiero deshacer, pero en su medida va a ir más delgadito. Ahí les voy a poner calzón. Ok. ¿Qué dice Miss? Es que Cecilia Pérez quiere unirse a la. No sé. Dice trabajando con uñas. Yo no. Ay, es lo que les digo a las chicas,
pero ella quería ponerse uñas y ya después dije, voy a aprovechar antes de que se me otra cosa pase de que no pueda dar una clase. Bueno, vamos a pegar lo que prosigue, voy a llevar un poquito a calor, para que lo lleve a calor, para que se vea un poquito más, con más brillo. Vamos a pegarle según su top, 1 centímetro. Espéreme, déjeme centrarla. ¿Vieron? 1 centímetro. Creo que no le está gustando a las chicas porque no veo que comenten nada. Ah, sí, Cecilia. Es que como que había medio apagadón ahorita las chicas, el grupo como que habrán dicho, ay, no es Miss Gisela. No sé, o eso, ¿quién es esa que está dando clases ahí? Me sentía que estaba hablando sola. Ya después vi algunas chicas que ya han estado. Me sobra medio. Las dejé medio. Ustedes le van a cortar porque también les voy a dejar medio. Espero les vaya gustando, niñas. Es con mucho cariño. Yo dije, no, no, ya hicieron, ya cumplieron. Hasta ahí vamos bien. Sí, 33. Y sí, es que he visto que están artesanas fuertecitas, la verdad. Hasta ahí vamos. Librería Piñatera, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Elisetti, del grupo Arte con Elisetti. Gracias por estar aquí. Y gracias por el espacio que me dio Miss Gisela. Voy a enrollar, vamos con los bracitos. Voy a apagar mi plancha. Ya nada más queríamos para la faldita. Espero les vaya gustando a ustedes, niñas, el proyecto. A mí me gusta trabajar con las piernitas flaquitas, pero muchas no. ¿Qué dice? Saludos desde Querétaro. Gracias, María Elena. 40, sí, me dices que es tanta ausencia. Mucha ausencia. Ya después ya me dijeron que las tenía abandonadas, pero pues fue por una por cuestiones de salud. Y pues otra, pues el señor Facebook conspiró en mi contra. No podía hacer nada. Así que nada más tenía puro WhatsApp. Una de las artesanas que me tienen en WhatsApp, pues nada más me saludaban. ¿Cómo estaba? ¿Cómo seguía? Y ya. Pero la verdad, ya quería ver las clases, digo, aunque no haga nada, pero quiero ver o compartir para que otras chicas pues también vean lo que hacen las demás artesanas. Enrollé mis bracitos. Sí, los tenemos así encontrados. Ahorita no importa, ahorita eso se corta. Lo ponemos encontrado. Traigo mis, estas van a ser mis manguitas. Van a ser mis manguitas. Es que no se le dijo que lleguemos a 350 compartidas, pues mis, liberamos moldes. Las chicas que hicieron fresita a fresita ya tienen automático este proyecto y como también querían con temática navideña, pues a ellas aparte ahora sí en grupo cerrado pues las compensamos y se llevan con temática. Porque sí veo que veo vi muchas vistas y veo que están compartiendo. Están aquí las chicas. Ya saben que conmigo, si hacen el proyecto, me lo comparten en el grupo, en automáticamente se llevan gratis el molde del siguiente proyecto que yo realice. Voy a pegar mi otra manguita del otro lado. Digo que ando batallando aquí con el tiempo porque siempre me tardo, mis. 40 vistas, sí, mis 40 vistas. ¿Cómo ve, mis? Le digo a las chicas que si son más de 350 compartidas, pues liberamos los moldes. Si no, pues captura y las que no tengan captura, pues a venta. Como decidan las chicas, a ver cómo quieren, chicas, opinen, opinen. Pueden preguntar, pueden comentar.
pueden comentar. Yo al cabo a las chicas yo las puedo compensar las de los que hicieron los retos. En automáticos ellas se llevan esto, más aparte ellas sí les voy a dar otro. En caso de que se libere este proyecto. Ya tengo mis manitas, vamos a cortar en diagonal, pero tenemos que ver que estén encontraditas. ¿Ok? Están encontraditas y las hacemos en diagonal. Voy a cortar 1 centímetro hacia arriba. Gracias por las que van llegando, por las que van compartiendo. Ah, pero tengo que ver porque una tiene hacia abajo. Voy a llevar tantito a calor. Ya desconecté mi plancha. Bueno, estoy llevando a calor mi bracito porque una tiene así hacia abajo. Pero hay que doblarle la manita así porque la tiene así como para acá. Ahorita van a ver. Corto en diagonal. Vamos a colocar una primero. Ahorita las leo. Ahora sí que hace falta tu tarea. Dice, yo azulita, yo solo le pido y por el osito bimbo que termine antes de las 7. Ay, no sé ni qué horas son. No sé ni qué horas son, niñas. A ver, ¿alguien me puede decir? Porque me pide por el osito bimbo. Si me va a tocar pan tostado, adelante. Lleva una manita así y la otra como que la lleva hacia arriba. Ella. Así. Ay, pero nada más la. Ah, está bien el corte, nada más la inclino. Alguien me dice qué horas son porque si muevo ahí me salgo 6:30 de la tarde. Ok, me voy a apurar entonces por el osito bimbo. Por el osito bimbo, claro que sí. Esa no la llevé a calor, pero ustedes sí las llevan a calor, niñas. Ahorita la voy a pasar. ¿Qué prenda para hacer la cabeza? Ay, es que este silicón está medio, no sé cómo. Dice, solo va 1 hora de. Sí, pero pues yo quería hacerme la hora y no me la hice. Es que siempre me tardo muchísimo. Es lo que le estoy comentando a las chicas. Vienen estos tirantes, no van a pensar que son serruchos, ¿eh? Son sus solanes que ella tiene aquí. Ah, pero ella lleva pintado. Se me olvidó. Vamos a pintarle. Ella lleva pintado así y ahorita se los pinto ya colocados. Porque como la voy a andar manipulando, los picos van a ir hacia el frente. Voy a llevarlo. Lo delgadito va hacia acá. Ay, ¿a dónde? Ay, acá la tengo. Dígame que aquí las tengo, niñas. 110. Vamos, niñas, en lo que armamos la cabecita. Sí se puede. Le digo que con usted he estado. Cuando nadie me conocía y llegamos más de 500 compartidas. Y antes era más. El grupo eran 90 vistas, ciento y pico de vistas. Pero bueno, aquí sí. Ha tenido muchas vistas las mis. Vamos a tratar de centrar y vamos a llevar hacia atrás. ¿Sí? Estoy pegando lo que va a ser su olán. Recuerden que no me va a salir así tan padre, padre, padre como está la imagen, ¿verdad? Pero voy a aplicar silicón. El chiste es realizarlo. A ustedes le va a quedar así, pero ustedes le van a hacer un corte para emparejarlo. A ver si puedo. Así. Es que el silicón está medio, no sé cómo. Ivonne, ay, Ivonne, Ivonne, Ivonne. Muchas gracias, Ivonne. Sí. Vamos a pegar la otra.
Qué bueno que les va gustando. Ya tenemos que acabar en media hora la cabeza, Dios Padre. Porque el osito Bimbo ya me lo dijo. Sí, es que solamente así es que estamos en la platicadera. En la platicadera. Voy a cortarle el pico. Ahorita les muestro. Nada más le corté un piquito, una cosa nada, chiquitas. ¿Vieron? Como queda en pico, nada más hice cortar recto. ¿Se imaginan? Voy a tardar nada más de estarle ahí presionando. Vamos a pintarle. Lleva tono rosa fuerte. Me lo pongo hacia mitad, se los muestro. ¿Qué me estoy perdiendo? Ah, dice, ay, gracias, bienvenida, Angélica. No, llegaste a buena hora, buena hora. A la buena hora has llegado. Para las que no me conocen, mi nombre es Elisetti, del grupo de arte de Elisetti. Las invito a que se unan. Híjoles, ya la manché. Sí, chicas, ya manché mi manga. Caramba. A veces es más bueno la pintura porque con la toallita húmeda se puede retirar. Pero el plumón no creo que se pueda retirar. Pero ahorita le podemos hacer como un diseño. Estoy pintando todo el contorno. Como yo ya la cajeteé ahí, ahorita voy a tener que improvisar, pero mientras aquí les dejo. ¿Cuántos minutos me queda? Como 20 minutos para la cara, ¿verdad? Vámonos a poner la plancha. Ay, me falta producción aquí. Alguien me quiere venir a ayudar para producción para que me diga, enchufa, desenchufa. Hasta ahí vamos bien. Ahora sí, vámonos con el tallado de carita. Ya lo había hecho. Recuerden que para el frente, ¿dónde está mi lápiz? Ah, pero no se va a ver con el lápiz. Y no tengo otra pluma. Con el lápiz, vamos, voy a sacar otra pluma. Perdón, chiquillas. Vámonos recio, no me acerqué ni cinta métrica. Dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo es que no alcanzo a ver? Buenas tardes, una consulta. Ah, si llegamos más de 300 compartidas, pues vamos a liberar los moldes, chicas. Porque este es un obsequio para las chicas que hicieron toda la colección de punteras de Fresita Fresita. Y ellas estaban pidiendo Fofo Pluma. Pero ellas en automáticos, los que realizaron ese reto aquí mismo, aquí en Artística Cel, ya tiene esos moldes, pero si llegamos a la meta de 350 compartidas, a ellas las voy a compensar aparte con otro diseño más extra en Fofo Pluma. Bueno, vámonos recio. Ubicamos nuestra línea de fábrica, el punto de acá de parte, y no me acerqué mis perlitas, pero ahorita me levanto. Ahora vamos a marcar 1.5 centímetros hacia el frente. No me acerqué ni la cinta métrica. Yo ya tengo calculado, es 1.5 centímetros. Yo voy a hacer, siempre hago una raya a ambos lados, el lado derecho, ya se me fue derecho acá. Lado izquierdo, igual, 1.5. Voy a marcar 1.5 del lado derecho, 1.5. Repito, porque a veces somos nuevas. Yo cuando inicié partían y se saltaban, y gracias a las maestras que se detenían para explicarme. Esa es mi línea, todos traen la línea. Marcamos hacia el frente 1.5. De ahí nos bajamos hacia los laterales y marcamos 1.5. Igual del otro lado. Ubico mi puntito, todas las bolas de unicel traen un punto. Yo, para no complicarlas, la parto a la mitad hacia un lado y el otro, ¿sí? Ya marqué, entonces 1.
para hacer mi media luna. Y empezamos a retirar en modo diagonal. ¿Alguna duda que tengan? Me dice, dijo 350, Hilly León. Les dije 350 compartidas. Más de 350 compartidas. Sí se puede, porque aquí ya me han dado más de 500 compartidas. Más de, hasta han dado 1000 compartidas. Pero no, 350. Estoy cortando en modo diagonal. Vamos a retirar nada más de un ladito con mucho cuidado. Aquí ven, ¿verdad? Y de acá. Es 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo. De los lados retiré 1 centímetro. 1 centímetro. De arriba y 1 centímetro abajo. Aquí es uno hacia abajo y uno hacia arriba. ¿Ok? Aquí me faltó. ¿Alguna duda, chicas? Ay, no sé, compartan, chicas, y presiónenme porque una de las chicas quiere ver el proyecto terminado a las 7. Bueno, me dijo antes de las 7, ¿eh? Voy a tallar, tápense los oídos. Me voy a poner a un lado para que no sea tan... Ay, pero es que deben de ver. Es que este sí se oye muy feo. Se oye feo porque ya me ha tocado estar del lado de ustedes. Estoy aquí, aquí. Estoy tallando. Se me están leyendo los comentarios. 130 compartidas. Gracias. Gracias. Sí se puede, chicas. Sí se puede. Ahorita me voy a tener que parar por la perlita. ¿Cómo se me olvidó? Y yo según me acerqué todo. Dejé todo en la mesa listo. Yo nada más quería que llegara el internet. Yo dije, ¿cómo es posible que no llega? Voy a borrar porque luego el color pierde, se ve que estoy borrando mi lapicero. Lo mismo voy a hacer acá arriba. Un poco. Vamos, chicas, 30 ojitos. Ya bajamos, habíamos llegado a varias. A varios ojitos. Si no llegamos a la compartida, nos mantenemos en 40 ojitos como estamos, adelante. Voy a traigo mi toallita húmeda. Yo siempre luego uso toallita húmeda para que no me huele el polvillo. Y aquí tengo todo mi merquetengue. Vamos. Ya aquí tengo... ¿Qué comentan? 140. Ya vieron que sí se puede. Acá sí llegamos. Voy a transformar en color rosa lo que va a ser mi cabello, porque ella lleva color rosa. Ahorita voy a ir a buscar una perla. Oh. ¿Alguien me dice cuánto tiempo llevamos, por favor? Ay. Mi idea es complacer a las chicas. Pero perreco, dijeron que a las 7. Ya creo ya son las 7 y yo voy con la cabeza. Pero ya casi acabamos. Y me estoy acordando que me falta el cintillo de del zapatito. ¡Wow, Miss! ¡Qué hermoso! Gracias, Rosa. Gracias. Voy. Ya termoformé con mucho cuidado. Voy a llevar hacia atrás mi foamy. Y voy a empezar a aplicar silicón. ¿Dónde voy a pegar? Es que este silicón se me viene. ¿Algún comentario? 1:18. Gracias. 1:19. Pues o sea, como siempre me tardaba, ya está más mejor. Ay, no centré el pozo, ¿eh? Porque ya le había hecho una perforación a mi cabecita de unicel. Ay, ya me enteleroñé. Hizo 1 hora. Xochitl, hola, bonita tarde. Gracias, Xochitl. Sí, gracias a todos los que nos están acompañando aquí, la verdad.
Estoy pegando, voy a llevar a calor un poquito para que se estire, que no me quede arrugado. Espero ya me haya agarrado el silicón, porque el silicón este me sale muy feito. Siento, no, ya vieron, chicas, ya vamos subiendo, ya vieron. Ya vamos. Es que a lo mejor andaban ocupadas por otro lado. De ahí. Yo entiendo, pueden ir y venir, ¿eh? Porque a veces hay clases. Sí, hay técnicas que a veces uno no ha visto y luego llegan a borrar el video. Yo sí las entiendo. Pueden ir, venir. Pero pues ayúdanos a compartir para que pues más chicas vean. Estoy cortando el excedente de mi uni. Ay, aquí ya me quedo como maraquero. No, si ahí me queda muy feo. Es que no le he cambiado y no me gusta. ¿Cómo me quedo ahí? Ando pariendo, como dice, 200. Ya vamos, chicas, ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Gracias por acompañar. Sí se puede, mis hermosas. Sí se puede. Estoy con lo del pelo. La cara. Es que me quedó como corcomido ahí. No me gustó. Una perlita, niñas, pero como me pegué mucho a la mesa, me da pendiente que las vaya a tirar. Voy a meter el cúter. Que van diciendo 204. Espérenme, voy a dar la vuelta porque aquí tengo la extensión. Vuelto la perla. Ay, las moví. ¿Cuántos me faltan? Como 10 minutos, creo, para las 7. No sé, no tengo reloj. Traigo una media perla. Pueden usar una cuenca. Voy a marcar lo que va a ser la nariz. Hola, Rita, bienvenida. Rosa, gracias por compartir. Voy a poner lo que va a ser mi naricita en el centro. Espero que ahí sea el centro. Porque se me había olvidado. Que estoy checando, calculando que es al centro. Espero que ahí sí. Vámonos recio con la carita. Hola, bienvenida, Rita. Listo. Es emocionante. Bueno, ya llevé al calor. Uy, a ver si no se le ven unas marcas porque, ay, se me cayó. Porque yo reutilizo el foamy, ya estaba marcado. Voy a llevarlo otra vez a calor. Si no, ahorita vamos a buscar. No me saqué algo más grande para apoyarme. A ver, ahí vamos. Acuérdense que es prueba y error. Pero la prueba nos tiene que salir mejor. Estoy respirando lo más que pueda. ¿Qué dice? No estamos. Es que tenía retazos de este color de foamy. Dije, ni modo, me tiene que salir. Por eso está el raso. Porque ni modo de cortar foamy de otro color, se iba a ver muy mal. Ahorita lo hacemos que se... Y no me acerqué mi pegamento de doble contacto. ¡Oh, cielos! Ahora sí está calentando, ahora sí está bien enchufada la extensión porque me dolió la quemada. Estoy jalando.
Estoy jalando. Ay, hola, Miss Estela. Vamos, 220. Vamos, chicas. Bienvenida, Miss. Saludos, gracias. Espero que esté bien, Miss Estela. Aquí anda. Aquí andamos haciendo un proyecto que le debemos a las chicas y a los chicos que hicieron proyectos, porque también chicos hicieron el proyecto. Y hay que cumplir. Hay que cumplir. Porque tiene también varones aquí, Miss Gisela, y hacen los proyectos. Terminan sus proyectos. Lu, las chicas que se van uniendo, compartan. Sí, chicas, las que se van uniendo, por favor, compartan, compartan, hermosas. Sí, gracias, gracias, sí. Compártanle a la comadre, ahí, al vecino que nos cae mal, ¿no es cierto? Ay, estoy cortando mi excedente, este silicón. Estoy así jalando porque pues ya era mi último retazo que tenía de este color. Porque el otro que tengo, el foamy, es más clarito. Se ve muy diferente. Bueno, ya no puedo jalar más. Me quedó como maraquero. Qué valor. A usted le debe de quedar súper bien, ¿eh? Ya son las 7, niñas. Niñas y niños, ya no veo a Andy. Se me perdió Andy. No sé dónde fue. Ay, esa perla no. Estoy haciendo un lado. Chicas, y las que van llegando, vamos a cortar una tira mágica. Ah, no, pero es de este color. Ay, no me digas que no tengo de ese color. No puede ser. Pues voy a tener que hacer milagros con esta. Porque ya no tengo todo ese color. Cosita. Ah, sí tengo. Sí hay. Si no iba a ocupar eso. Eso solo los ocupo para despicar y rellenar. Sí sirve. Sí funcionan. ¿De qué me perdí? Nada, nada, todavía nada. Vamos, chicas, ayuden a. Ya serán las 7, niñas, niños y niñas. Por favor, compártanme a ver. Porque una de las chicas quería seguir mirando. A ver. Yo mi unión la pongo en la parte de arriba. Empiezo de arriba. Y estiramos. Porque arriba la cubre el pelo. Y ya no se ve feo en la parte de abajo. Por eso yo pongo mi unión en la parte de arriba. Hay veces que se me llega a olvidar, ¿eh? Ya, estoy poniendo una tira mágica porque hice un desastre. Pero voy estirando para que no me quede gordo. Y pum, llegando y compartiendo. Muchas gracias. Neta, bienvenida. Sí, gracias, chicas. Ay, me sentía aburrida, pero creo que ya se está poniendo como la adrenalina de la presión de tanto tiempo. Ya llevo 1 hora y media, creo. Ya no combatí el tiempo. Quería romper récord, pero. Caramba. Dice, no, Miss, aún faltan 10 minutos, pero fíjate, 10 minutos. Aquí, estos son los moldes que van a ir en la parte de atrás. Ahora yo lo pongo aquí. Porque los voy a. Tengo pirógrafo, pero más rápido. En lo que lo saco, lo conecto y se calienta, mejor lo hacemos con la navaja. Estos son los de los cabellos. Listo. En lo que está lo de los cabellos, vamos a pintar el ojito. Me voy a guiar cómo va su ojito de ella. Es como una U inversa. Gracias. ¿Soy qué? Soy Calat. No sé si lo pronuncié bien. Ah, hay que pintarle sus rubores. Ay, yo casi no me maquillo, pero bueno. Vamos a pintarle su rubor.
espérame, para que no se vea. Vamos a, para que agarre tantito color. Todo el contorno, creo que está muy fuerte esta cosa. Para que no se vea muy pálida. Gracias, gracias. ¿Ya cuánto vamos? Dice, faltan 10 minutos. ¡Ah! Vamos a... Estoy pintándole las mejillas, según yo. Ahí está. Y aquí algo leve, donde van los ojos, pero algo leve. Perdón. Aquí yo lo veo súper chapeado y ahí ni se le nota. Ay, Dios, parece payasita. En verdad parece payasita, ¿eh? La veo bien chapeada, bien chapeada. Y ahí está. Yo la veo muy chapeada, pero ahí no se ve tanto, tanto. Vamos a echarle. Es que yo quiero que ustedes vean. Me decía esa payasita, ¿dónde la sacaron? Listo, vámonos con los ojitos de volada. Vamos a pintar como una U inversa. Así. No se ve la rayita, creo. Ahí está. Y lo mismo del otro lado. Ay, le puse menos, menos abajo. Espérenme porque me quedó. Ahora voy a traer mi pintura blanca para pintar el ojito de adentro para que se vaya secando. Ay, ya no sé ni qué pinceles usar. Ya voy a agarrar que sea 200. Ya vamos, chicas. Buenas noches, saludos desde Perú. Gracias, Benita Liz. Vamos a pintar nuestro ojito de fondo blanco. Ahorita sí nos vamos a apurar. Desde fondo blanco voy a pintar el otro de fondo blanco. Ya me tardé como una hora y media, creo, haciéndola. Debo decir que lo hago de noche. Creo que ahí están. Voy a enjuagar. Limpio mi pincel. Y lleva su ojito color verde. Ay, ahí voy a parir cuates porque no tengo ese verde. A ver si me quedo con este. No me quiero parar y tendría que mover. No acerqué el tono. No. Vamos a ponerle este verde a ver qué tal nos queda. Ay. Ahorita las leo. Un verde así. Es que está viendo como para allá. Ahorita las leo, chicas. Pueden usar un pincel biselado. Yo agarré el que encontré para más rápido. Ahorita se los muestro. Yo lo pinté con este pincel. Puede ser biselado. Este. Recordemos que ponemos nada más en la puntita y ya nos guiamos para girar. Pero pues yo lo agarré rapidísimo. Y sí me quedó.
Vamos a pintarla en color rosita, porque lleva rosita, si tengo rosita. La ceja, para ir poniendo lo del cabello. Ahí vamos a agarrar otro plumín, a ver si me agarra, lo voy a mojar. Lo mojé tantito. Agarro mi, es que no sé cómo trabajar así para que ustedes vean. Hice una rayita. No es como una curva. Y ella lleva una boquita en color rosita. Ah, pero hubiera pintado blanca, pero bueno. No, mejor la pinto en blanca. Espérame, chicas. Sí, mejor pinto en blanca y ya delineo. ¿Qué dice? ¿Qué dice Ari? Miss, me tengo que... Sí, gracias, Ari. Pues por compartir a ti, te busco, Ari Azulita. Ay. Gracias, yo te busco, Ari Azulita Salazar. Guille, Miss, acabo de llegar. ¿Qué dice? ¿Qué va a hacer? Estoy haciendo una fotopluma de fresita, fresita, luz, rosita. Ah, ya te contestaron. Gracias, chicas, por apoyarme. Ahí es que ando acá pintada y van a pensar que las estoy ignorando. No, disculpe. Voy a hacer como una U en blanco. La volteo hacia mí para que no me quede derecho acá. Hago como una pequeña U en blanco para poder delinear. Porque si pinto primero, siento que no me va a quedar. Una pequeña U. Yo uso una tapadera o fichas. Déjenme acordar para que no se me hagan tan feo. Ahora sí, vámonos con el delineador rosa de la boquita. Ah, buenas noches, Miss Angélica. Gracias por venir. Vamos a delinear el contorno de nuestra boquita. A ver si no hago un desastre porque no dejé secar. Ya veo muy nublado. Espérenme porque me quedó descargo. Déjenme que me quedó muy gruesecita. También esté más gruesa. Ahorita la veo. Si se me pasó una, luego las veo y les contesto, ¿eh? Es que estaba acá. Lu. Compartamos, ya falta poco. Sí, chicas. ¡Ay, Matilde! Ay, es de madrugada, creo, para ti, Mati. Ya te levanté, perdón, hermosa, bienvenida. Ay, saluditos a España, mi Mati. Almita. Acabo de ver que está en vivo. Estoy haciendo una fofopluma de fresita, fresita, la que está aquí en la imagen. Las que me conocen siempre saben que hago el proyecto aquí con ustedes. Saluda a Mati y a todas las chicas hermosas. Rita, gracias, Ivonne. Miss, haga la colección, las amigas. Ivonne, la colección de las amigas de fresita, fresita está aquí en el grupo de Artística C. No nomás está fresita, fresita, hay más, aquí lo puedes adquirir con la Miss Gis. Por eso es también, porque las que terminaron la colección tienen ganado esto, pero ahorita si llegamos a la meta, yo libero y las chicas que hicieron la colección automáticamente tienen y en compensación, si voy a liberar este molde, yo las voy a compensar con otro proyecto. Sí, no podíamos dormir. Ay, Mati, perdón, te tengo desvelando. Te tengo desvelando, mi Mati. Y yo sé que ahí es de madrugada donde estás. Voy a pintar con color ocre, o puede ser mostaza, color café, la parte de abajo de mi muñequita. ¿Vieron la raya?
Lo mismo hago del siguiente lado, 300. Oh my god, ya van a llegar. A ver, yo no termino de hacer la cara y ustedes ya acabaron de compartir. No, si les digo que aquí, sí se logran. Por ejemplo, aquí dio clases Miss Angélica, fue invitada y se compartió. No sé si llegó a mí aquí con ella. Digo, ¿cómo no se va a poder? Vamos a pintar, vamos con el ojito negro de una vez para que en lo que ya empiezo a hacer el cabello, termoformando el cabello ahora sí. Necesito mi pincel para hacerlo. No respiren, chicas, no respiren, compartan, chicas, ya. Hoy sí, ya me ganaron. Ya me ganaron, no puede ser. Yo dije, no, ya no. Pero ya vi que sí, niñas. Sí se puede en este grupo. Déjenme descargar porque está muy... Voy a hacer el centro. Judith Pérez desde Puerto Rico. Bienvenida, mi hermosa. Gracias, Judith. Estamos haciendo a Fresita Fresita. En Fofopluma. Le estoy marcando en color negro. Está fresco todavía, así que por eso me queda medio raro. Está fresco, nada más quiero marcar tantito y ahorita. Tengo que descargar. Déjenme apagar porque agarré donde está muy tieso la pintura negra. ¿Cómo hice a las 3 de la madrugada? ¡Ay, no! ¿Qué tienes, insomnio? ¿Qué andas haciendo? Yo a veces cuando llegan a dar clase en la madrugada y tengo insomnio, me salgo a escondiditas, pero no las oigo. Nada más estoy mirando porque si no me meten. Estoy así con la sábana, así tapadita, tapadita. Saludos desde Mexicala, California. Bienvenida, Alejandra. Angélica, bienvenidas. Chicas que se van uniendo, sí, ayúdenos, sean bienvenidas, chicas. ¡Alú! Nos faltan 11. ¡Oh, cielos! Niñas, 11, no puede ser, estoy pintando los ojitos. Ay, me están haciendo trampa, porque me entretengo a leerlas y ya no avanzo. No es cierto, no es cierto. La emoción de que ya me van ganando y yo no me apuro. Dice Socala, qué hermoso. Gracias. Voy a pintarle las pestañitas. Yo para las para el ojo ocupo esta porque es más espesa y para las pestañitas ocupo una más líquida. ¿A dónde la puse? Ah, la tengo sosteniendo aquí la pluma. Vamos a ya nos vamos a ir a la termoformada del cabellito. Vamos a agarrar lo que hice. Hoy no estoy disponible. Hoy ya se perdió. Perdón la llamada, no sé si se pausó. No conozco el número, con eso que me entran. Llamada desde Veracruz. Dios santo. Las pestañas no respiren. Vamos a distribuir el contenido. Grupo de Elisetti. Chicas, ahí está fijado. De hecho, ahí voy a... Vamos a hacer nuestras pestañitas, pero esta está todo desde acá. Es que hay unas que están desde el inicio. Desde abajo. Estoy marcando contorno, lo mismo voy a hacer del otro lado, voy a iniciar, pero voy a descargar porque como no descargué me quedó mi puntote de pintura. Ese cuando ya se seque le voy a pasar con el paño de la toallita. Estoy haciendo con un liner. 300. Oh my god, ya. Felicidades, chicas. Ya pasamos de las compartidas. Gracias. Ya vieron que sí se puede. Uy, ya me puse nerviosa. Ahorita tengo que corregirle. Uy, estoy sacando mi pincel porque si no me va a quedar todo chueco.
Vamos a hacer las pestañitas con mucho cuidado. ¡Ay, felicidades, chicas! Felicidades, se van a liberar los moldes. Pero no se vayan porque luego dicen se van a liberar los moldes y dejan a uno solo aquí. Estoy haciendo sus pestañas. Creo que a ustedes le van a salir más bonita el descargo. Ya veo triple, creo. Ay, ya se me fue una pestaña verde, de que está fresca mi pintura. De que no me estoy esperando. No me quiero amanecer. Ya me voy a amanecer con mi mate. Ay, nada más eran arriba y creo que me fui de vicio más abajo. Y tengo el proyecto acá que voy a realizar. Voy a cargar y descargo. Aquí lo tengo que hacer con cuidado porque es verde. Y no me voy a jalar como hace rato. 353, Andy. Ya, mi Andy, ya lo lograron. Uy, me estoy poniendo unas gotitas y ya veo como triple. Ahí está, ya pusimos las pestañitas. Ahora sí, en lo que está ahí. Vámonos que se, ahorita se, vámonos con el cabello. Y ahora sí, porque ya nos tardamos, niñas, ya nos tardamos. Yo según iba a ser bien flash y miren, no. Voy a tapar para no ser un merequetengue. Pongo mis pinturas para allá, esto no voy a ocupar, así. Retiro mis perlitas, las pongo acá. Me voy a traer mi cúter, tengo un pirógrafo. Ay, este molde lo van a calcar, dice dos piezas. Encontrado, no lo van a poner así, debe ser así porque va encontrado, que 355. Vamos a rayar con nuestro cúter, tengo el pirógrafo. Pero no quiero tener tanta cosa caliente, con cuidado, porque aquí ya me andaba llevando, lo rayé, pero al llevarlo a calor... Sí, la tengo enchufada. Ahí se ven mis rayas. ¿Sí se ve? No se ve. Sí se ve. Acuérdense que es una para allá y otra para acá. Ya, nos vamos a ir recio. Porque ya nos pasamos. Ya, yo quería hacerme una hora y media mínimo. Voy a rayar para nada más pasarlo a calor. Es para simular despacio para que no. Dice Gina. Hola Gina, bienvenida. Belinda, hola Belinda hermosa, bienvenida. Estoy marcando con el cúter con mucho cuidado. Para que se vea. Sí tengo pirógrafo, pero no lo quiero enchufar. Ay, ya le corté. Ya le corté. Ah, es que tiene silicón. Déjeme pasarlo. No, con razón, ¿por qué no me corta? Me quedó silicón. Me está entreteniendo. Voy a sacar una. Bin, Gina, sí, dijiste hola, hola, buenas tardes, Belinda. ¿Quién me contesta? Ah, Mati, te saludó Belinda, Mati, por si nada más estás oyendo. Ay, ¿por dónde es? Sí, es este. Las navajas de que ya ni las uso están ahí. Ya se están oxidando, creo. Ya te saludo. Es que a veces yo le bajo el volumen también. Y nada más y quito comentarios y estoy viendo lo que están realizando las demás. Y ya después me salen que a veces no comento, pero a veces estoy enfocada. Y después vuelvo a ti, va a comentar. Estoy rayando para ahorita pasarlos a calor. Ah, esta va a ir así.
Ese es para el copete de enfrente. Entonces se las voy a mostrar porque nada más quiero para ir montando. De estas van a ser tres. ¿Qué están diciendo? No sé qué están diciendo, no sé qué están comiendo. Ya me ganaron, chicas. Yo dije, no, yo voy a acabar y no van a acabar de compartir. Ahora sí me deslumbraron, niñas. Ahora sí, de verdad. Yo dije, no creo. No creo que alcancen a compartir. Y me ganaron. ¡Lu, hermosa! Oh, Mari, bella. Belinda. Le contestó a Mari, creo, no sé a quién. Esta va hacia adentro. Deben de checar hacia dónde. Ahí les voy a poner laterales. Cabello lateral. Son dos largos y dos pequeños, ¿eh? Ahí va a decir. Estoy ya. Ya lo voy a llevar a calor ahora sí. Creo que ya son todos. Eso no sé por qué sobró. Quito mi navaja para evitar accidentes. Enchufo bien mi pistola. Tiene bien el silicón. Vámonos a calor. Ya voy a llevar a calor por el lado que rayé, ¿ok? Llevo calor. Ahí se ven las rayas. Por el lado que... ¿vieron? Se ven. En uno ya se ve medio mucho porque tenía silicón. Digo, no me corta. Se comió. Pero pues ahí me hizo la mala obra el cutre con silicón. No sé qué están comentando. ¿Vieron? ¿Vieron que le hice recio? Pero no le recargué. Nada más fue algo suave, chicas. Algo tenue. A los... llevo todos mis flequillos, llevo todos mis flequillos para que se le vean. ¿Qué dice Elizabeth? Elizabeth, gracias. Gracias, chicas, a todos. Ay, sí, me dejan emocionada. A ver, ¿dónde ganar? Avanzamos lo más que pudimos ahorita. A los cabellos de atrás, estos largos, voy a llevar a calor la punta. Haga de cuenta que esta es mi plancha y yo nada más voy a presionar así, ¿sí? No voy a meter todo. ¿Por qué? Porque quiero enroscar mi punta. Voy de nuez. De nuez. Espero que les esté gustando el proyecto, chicas. Ya les dije, no es lo mismo. Enrollé. Enrolla para que le quede la puntita hacia adentro. Lo mismo voy a hacer con las otras, son cinco, creo. Las cinco traseras, nada más llevo la punta y enrosco. Estoy enroscando. Me voy con las otras y ahorita ya empezamos a montarle. Y enrosco. Olis, Vanessa, bienvenida, Olis, Olis. No, sí, hace rato yo dije, bueno, ¿qué pasó? Nadie comenta, nadie habla. Vi que entraron como 20, quedaron 3. Digo, ay, se sorprendieron que no estaba Miss Gis. Es que extrañan a Miss Gis. Sí. Me da gusto. Judith, me encanta. Ay, qué bueno, Judith. Ya tengo enroscado. Acuérdense que nada más vamos a enroscar tantito la punta. Ya como una, dos vueltecitas y ya. Presionamos y después soltamos y ya nos va a quedar así. Listo. Vamos a... ay, nos falta el cuellito. Yo digo, algo nos falta. Algo nos falta. Nos falta ponerle el cuellito. No lo voy a cortar así. Recuerden que estoy haciendo el proyecto aquí con ustedes. No me digan, me lo hackeo. Yo... imprimido, ¿no? Ah, sí, justamente. Déjenme ver qué medida para anotárselo ahí. Ok, perfecto. Hoy no. Me están marcando. Espero no se pause. ¡Gabriel!
Monse. Perdón, chicas. Voy a ponerle tantito silicón para marcar y retirar la pluma. Ay, se me va a usar. Dígame que estoy transmitiendo, por favor, me está marcando, me va a tumbar el video. Dígame que estoy transmitiendo, me va a tumbar el video. Estoy aquí. Perdón, chicas, espero que no se haya pausado muchos que me están dando llamadas. Aquí luego no me entra nadie, siempre que voy a transmitir, si no es Juana, es Chana, pero algo sucede. El vestido le puse el cuello, acuérdense que el zapatito lleva un cintillo antes de que se me olvide. Ando viendo si no, porque no vayan a pensar que soy grosera, de que, ay no, no me lee. Corté un cintillo y lo vamos a pegar aquí porque ella lo lleva así. Ay, ya me ensucié. No sé por qué, pero ya me ensucié, como dicen. Todavía no comenta nada. Ay, estoy quitando la telaraña. Voy a poner un poquito de silicona. Un poquito más porque como que no pega muy bien. Con mucho cuidado. Pueden hacerlo. Híjole, yo como pegué mi goma, el metálico es muy delicado, niñas. Voy a tratar de no pegarlo tanto porque mi pistola me quemó el zapatito con lo caliente de él. Que no se quiere. Lleva una cuarenta así porque ella lleva sus zapatitos así. Te dicen, que dicen, que me estoy perdiendo, Matilde, todo en el mundo te llama. Sí, nadie se acuerda de mí y siempre, sí, mire, ya ven, silicón no sirve. No me ayuda. Y muy ahora, si voy a dar clases, no tengo ni un compromiso y de la nada me salen complicaciones. Por ejemplo, iba a dar temprano y todavía no ponía en el internet. Se cayó unos árboles, anoche llovió por acá, desde anoche nos quedamos. Sácale lo que se le quedó al ventilador. Desconéctalo, por favor, hija. Gracias. Se cayó, llovió, tumbó un árbol y el árbol fue a caer en unos carros, se pasó a llevar unos cables, entre ellos los de luz y los de LIS, del wifi. Y hasta ahorita en la tarde que empecé a transmitir teníamos wifi. No, y estaba muy mala la señal. Y me fui allá abajo por una vecina, mucho más abajo. Y tampoco, no tenía. Bueno, ese ya lo pegué más abajo y era más arriba. Pero no quería que me lo quemara. Porque así. Voy, que me estoy perdiendo. Ya me eché las 2 horas, creo ya 2 horas llevo. Voy a ponerle más. Estoy pegando, entreteniéndome. Es que está fresco. Mi ojo. Se van a tener que tapar los oídos, chicas, porque si no voy a hacer un desastre. Por cuestiones de emergencia vamos a tener que usar el escándalo.
se cambien. Tu lápiz y poder así. Es que usé esta para secar. Porque si no voy a hacer un desastre. Voy a acomodar lo que va a ser mi pluma. Pero necesito ver. Ahí. 2 horas. Ay, Dios santo, ya me tardé. Es que sí necesitaba. La verdad sí necesitaba quien me presionara. Se me fue Andy. 2 horas nada más. Mi solo llevo más. Voy a pegar mi... Ahí está. Ay, las manitas. Se me olvidaban las manitas, niñas. Las voy a poner a calor antes de que se me olvide. Y la otra manita, y la otra manita. ¿Qué se queda desconchonita? Ay, no sé dónde quedó la otra manita. Pero voy a tener que sacar otra manita. Niñas, no me escondan la manita. Voy a llevar a calor lo que va a ser. Aquí hay una manita. Se fue la manita. No sé, pero se fue. Sí, uno tómese su tiempo, dice mis quisiera. Sí, es que quería romper récord. Llevé tantito calor para que se apompara lo que va a ser la fresita. Voy a llevar la otra chiquitita, otra mini. Vamos a retirar esto. Bueno, si no, aquí hay. Pero como no me agarran muy bien. Aquí está usando porque no sé qué le pasa, de que es eso de uso. Ay, me salió media mocha. Ya. No, es que sí, es que yo dije, no, me voy a hacer menos de, para que no se sea tan cansado el video. Por eso es bueno traer pues más o menos la idea, el proyecto, porque ya, cuando ya uno hace el proyecto por primera vez, como que ya es menos, ya sabes cómo va la idea. Pero no pasa nada, no pasa nada. Voy a llevar a calor. Esta es la que salió mal. Esta, a ver, para no transformar del mismo. ¡Ay! Se me olvidó la fresita. Se encogió. De más, voy a llevar a calor también una estrellita porque lleva una estrellita mini. Es que la otra vez me equivoqué y transformé del mismo lado la manita. Voy a dejar que se encoja un poquito más y vamos. Vamos a ir pegando primero el de medio hacia acá atrás. Ok, vamos a fijar. ¿Qué dice? No, todavía no comenta nada. Ya retiro mi manita, no se me vaya a pasar de cuestión. Ahí va a aparecer después la... Sigo cosiendo la estrella. Vamos a pegar la primera en la parte del medio. Yo lo primero que hago, primero pego arriba y ya después fijo. ¿Sí? Voy a pegar la que sigue. Le estoy pegando. Ay, estoy hasta sudando. Ahorita fijamos. Nada más ahorita. Ya, voy a retirar mi estrellita. Vamos a ir pegando. No sé qué comentan. Tengo que presionar porque... ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno que les está gustando! Es que yo veo los proyectos y... Y bueno, estas... Esta vamos a hacer. Ahorita fijamos. Ahorita no se fijen. No se fijen si quedó chueco. No. Ahorita las ajustamos. Eso es lo de menos, niñas. Ahorita las ajustamos. Pegué una en medio y dos en cada lado.
Vamos a pegar la segunda. Es que me entretuve aquí. Me ganaron, chicas. Me impresionaron con sus compartidas. Yo dije, bueno, ahorita como que ha estado medio flojo las compartidas. De la parte de enfrente nos queda así. Vámonos con los laterales. Vamos a colgar uno así. Pero acuérdense que yo primero voy a fijar. Necesito ver. Lleva como más para acá. Y así. Espero les guste. No me va a salir exactita, ¿verdad? Porque el dibujo es más diferente. Eso es ya alto impacto nivel. Apenas aquí vamos. Voy poniendo una de un costado. Vamos a poner la otra lateral. Que va acá. El piquito me debe de quedar casi donde va el ojo, ¿ok? Si la realizan, me la comparten en mi grupo, chicas. Ya se me acabó el silicón. Vamos a ponerle más. Uy, oí un ruido. Ay, asusta. Oí como que alguien exhaló aire. Dios santo. Así estoy haciendo. Disculpen que vea hacia mí, pero estoy tratando porque apenas sí le miro. Apenas sí le miro. Vienen tres de estas. Vamos a empezar a colocar una de acá, ¿ok? Así. Voy a poner silicón. Ahorita las fijamos. Estamos pegando y ahorita fijamos. Pues espero que les guste, chicas, el proyecto. Es con mucho cariño con ustedes. Pues aquí vamos, fuimos sacando. Ya traía cortado, pero aquí fuimos corrigiendo los moldes. Estoy aquí. No sé cuántas estamos. Ahorita vamos a ir fijando bien. Nada más estoy colocando, estoy colocando. Llevo la segunda. Esta sí ya de una vez la voy a fijar para que ya no se levante. Ahí va. Ahí Miss Angélica ya colocó y fijó el grupo. Para que las que se quieran unir al grupo de Arte Lizetti, bienvenidas. Recuerden que pues el grupo lo hacen ustedes. Es ustedes. Voy a llevarlo porque necesito que se apompe. Lo voy a llevar a calor porque necesito que se infla hacia arriba. Lo llevé a calor porque yo quiero que se infla así. ¿Ok? Bombado hacia arriba. A ver, necesito ver cómo está. Es que la estoy tratando de colocar, de fijar. Espérenme. Uy. Ah, se me despegó. Voy a ponerle un puntito aquí abajo, nada más para fijar tantito. Bueno, la idea es esa. Es así como está, según ella. Lleva de este lado como una caída así. Pero sí es de este lado. Ah, pero era hacia el revés. No.
Espérenme, déjenme acomodarle. Ale. Gracias, Ale. María, buenas noches, mi recién llegando y compartiendo. Muchas gracias, María. Bienvenida. Llegas a buen momento, al toque final. Casi. Paramos. Voy a cortarla aquí. Recuerden que los moldes aquí los vamos sacando. Así que voy aquí perfeccionando las curvitas. Uy, pues ya los moldes son de ustedes, chicas. Gracias. Ah, era acá arriba. Ando perdida. Perdón, chicas. Ando perdida, la ando colocando abajo y este cabellito va acá arriba. Déjenme fijarlo aquí. Karen, hola, bienvenida. Buenas noches, Karen, Vanessa. Gracias, Vane. Ay, sí, qué bueno que me salió. Algo similar. Aquí está el proyecto que estamos realizando, chicas, aquí con ustedes. De ahí, lo estamos realizando aquí con ustedes. ¿Cómo va ese cabellito de acá? Ah, es así. Como va paradito, ese va aquí. Ese lo van a pegar aquí, así, chicas, ¿eh? Porque va así. ¿Ok? Ese así va. Pero déjenme tantito. Lo voy a llevar a calor de ambos lados para que tenga brillo de ambos lados. Porque como queda aquí enfrente, ese debe de quedar así, como un cuernito salido. Porque aquí le sale como un piquito. Bueno, aquí está ese así. Estoy viendo aquí cómo se lo acomodo para que no se vea tanto. A ver cómo era así. Estoy viendo cómo se lo acomodo. Pero creo que se ve mejor así sin ese. Vamos a fijar ya ahora sí el cabello porque ya, ahora sí ya nos demoramos. Ya me puse muy en pauta ya. Ya tienen que descansar. No sé quién me mandó inbox. No lo puedo ver. Quien se una me va a esperar hasta que termine la clase porque nada más es un solo teléfono. Voy fijando, no les voy mostrando. Nada más voy fijando. Ay, ya se me pegó. Ya se me decoró mi pistola. Voy poniendo aquí un poquito, nada más de silicona. Y nada más voy bajando un poco, así. Vamos con el siguiente. Voy a poner aquí un poco, espero si se pueda ver. No importa, aquí o sea, le tienen que dar movimiento. No pasa nada. Un poquitito. No sé si levantamos para allá. Ya no vi. Ahorita ponemos un poquito. ¿Qué dice? Jade, hola. Saludos, qué bonita, gracias. Dice, es como la punterita que sí y no. Sí, esta es la de otros. Acuérdense que las que acabaron toda la colección, les dije que tarde, chicas, tarde, pero aquí está, perdón, porque fueron meses de ausencia, pero no porque quise, la verdad.
aquí está, pero como se liberaron los moldes, yo les voy a dar otro proyecto, pero privado, en compensación, porque pues hicieron toda la colección. Sí, hicieron toda una colección de punteritas de las amigas de Fresita Fresita. Exacto. Estoy presionando. Falta el punto de luz. ¿Qué más me falta? Gracias. Sí. Sí. Ahorita se las ponemos de volada al final con el plumón. Gracias por recordarme. No, y ahorita me hubiera fijado. Ya, vamos a hacerle el lacito. Es que no sé, traje en blanco, pero creo que se lo vamos a poner en verde para que se vea más. Y le hacemos una raya blanca. Voy a hacer el moñito, ya me tardé, perdón chicas. Me demoré, pero pues valió la pena, está quedando más o menos bien. Gracias por recordarme de las líneas. Su moñito, este va en la parte de arriba. Ay, este silicón se me bota. Es que por eso no avanza, porque tengo que estar aquí sosteniendo para el silicón. Ay, ¿cómo era? ¿Sí? Ah, no, era al revés. Perdón. Era así. Ya me había equivocado, pero lo bueno que lo pude girar. Lleva unos pequeños lazos. Vamos a hacerle el pico. Ahí va el lazo, pero no le puse el pico. No le puse el pico. Nada más lo pego así. Perdón, chiquillas. Ni les mostré, creo que ni vieron cómo iba el lacito. Nada más doblamos. Ahorita les muestro porque lo hice rápido y no les mostré. Disculpen. De que ya estoy viendo que ya está, ya son 2 horas. Tengo que ponerme con mi cría a hacer tarea. Si les va gustando, dígame ahorita que hayan para siempre. Viene, este es el lacito. Yo pongo silicona aquí en medio y nada más pongo así uno y ya es como me queda el moño, ¿ok? No sé si me vuelvo a repetir, uno hacia adentro y ya me queda el moño. Es lo que hice, que lleva arriba una fresita. Ya termoformé la disque fresita, aplico silicona para la disque fresita. Ay, pero que no lleve la telaraña de silicón. Lleva a cocinar mi estrella porque lleva una estrella. Ah, pero es lo de, no es estrella. Voy a ponerle, ya no me, no le digo que no agarra bien el silicón, me está botando. Es que el silicón es que me está demorando, aparte de que yo me demoro. Llevo una estrellita arriba, pero es la simulación de la hojita, ya vi. Tengo que presionar, chicas. Te dice Gloria, buenas noches, saludos desde Chile, compartido, muchas gracias, Gloria. Recién saliendo del... Sí. Ay... Pesado, descansar, sí, ya, uno ya cuando trabaja ya nada más está contando para irse a descansar. Ahí está, así nos queda de la parte de arriba, lleva un lacito abajo, yo corté el moñito, va aquí, ahorita le pongo las líneas. Ah, mire, ya vieron que no me queda bien el silicón, pero ahorita lo recargo, porque si no me voy a entretener. Y lleva 2 tiras largas. Pero son, esas no van en el molde, son 2 tiras delgaditas. 2 tiras delgaditas, no van en el molde. Ay, no sé qué me dijo Andy Mejía, falta... Sí, Andy. Faltan manos, Andy, claro que sí.
Me faltan detallitos, pero ya ahorita los ponemos. Andy, ya las termoformé las manitas, ahorita se las colocamos. Todos los detallitos. Ya vi que se despegó por el silicón el cabello, pero si me pongo, me voy a entretener. Y mejor así. Las tiritas son, ahí se las calculan, chica, la medida. Estoy limpiando. ¡Ay! Ya tiré la mini fresita. La llevé a calor la mini fresita. 391. Ya vamos a llegar a las 500 casi, ya veo. Si yo digo que aquí sí, digo, bueno, pues sí. Antes llegamos hasta 1000. Éramos 100 y pico de visores. Voy a pegarle las manitas porque si no se me va a olvidar. Y ya regué aquí con tinta negra. Voy a poner esto aquí abajo porque si no voy a manchar el proyecto. Ya apareció la otra mano. Ya. Ya, ahora sí apareció la otra mano. Ay, todo el hilo. No le vean el chonino. Qué bueno que me van recordando, por favor. A ver, una mano va así. Ah, pero recuerden que debemos emparejar. Ay, ¿dónde dejé las tijeras? Acá están. Ahorita los leo, no sé. A ver, vamos a emparejar porque ahí sí está bien. Una mano va así hacia arriba. A ver si no se despega. Esta se la voy a tener que fijar acá. Ahí está. Es que una va una mano hacia abajo y la otra va hacia arriba. Qué bueno que les gustó el proyecto. Muchas gracias. La colección está aquí con mis Gisela. No nomás son fresita, fresita. Creo son varios modelos de puntera. No sé cuántas sean. No sé cómo tenga el aula la Miss. Ahí está toda la colección de las amigas de Fresita Fresita. Aquí sí la pueden encontrar. Me faltan unos puntitos. A ver, vamos. El punto de luz. Y ahorita sellamos. Andy, le da la bienvenida a quién? A Erika. A Erika. Ahí están saludando. Perdón si se me llega a pasar una, chicas, porque me ando aquí apurando. Voy a poner un punto de luz con pintura blanca, porque ahí me está marcando un punto de luz. ¿Ok? Qué bueno que... ¡Ay! Ya lo puse. No puedo cerrarlo porque lleva unas rayas blancas. Por aquí tenía la mano el pincel. Un pincel que sí me gustó, como... ¿cómo delineo con él? Creo que ya lo habré colocado por acá. ¿Quién sabe dónde lo dejé? Ah, acá está, para esa belleza. Bueno, vamos a buscar otro pincel. Vamos a agarrar este. A ver qué tal nos va con esto. Ahorita acomodamos el... Ella lleva unas franjas blancas, así que... no, me va a quedar muy grueso. Este no está muy grueso. Les digo que se me esconden las cosas cuando no las ocupo. Vamos a ocupar este a ver qué tal. Por ahí va a aparecer el pincel. ¿Qué están diciendo, Débora? Buenas noches. Gracias, mi Débora. Vamos a hacerle con blanco unas rayitas para el moño. Con blanco. Le hago con cuidado. Ahora lleva unas arriba. Ahí era con un pincel más grueso. Eso es como liner. Pero pensé. Buenas noches, Miss Estela. Bienvenida. Gracias por estar aquí, Miss Estela.
Bienvenida, desvelándola, Miss Estela. Me he perdido sus clases. Me ha tocado clases virtuales acá y me pierdo las clases. Estoy haciendo las rayitas blancas. Se anda desvelando, Matilde, ¿eh? Se me desveló, sí. Sí, sí. Estoy poniendo franjitas blancas. Aquí andamos haciendo milagros con el diseño. Así. Y algo leve por aquí, algo leve por acá. Listo, ahí quedaron las rayas, ahí quedaron. Voy a enjuagar el pincel. Ya apareció Mati, ya apareció. Ay, Matilde. Va a andar bien desvelada más al rato ahí en la clase. Si les está gustando, chicas, ahora vámonos con la pintura verde. No, con el plumón para más rápido, ya para no desvelarlos. Ya están las manitas, ya tenemos el moñito, los moñitos. Ahorita fijamos bien el cabello que se me botó con ese silicón. Ni modo. Ah, me faltan los puntitos de esa. Vamos a hacerle, se las voy a hacer por enfrente, chicas. Yo ahorita lo termino por la parte de atrás para que no se me desvelen tanto porque ya fue de madrugada. Espérenme, ¿qué dicen? ¿Qué tanto me...? Ya se está amaneciendo, por eso me estoy preocupando, ya se me está amaneciendo, Mati. ¿Qué tal les está pareciendo el proyecto, chicas? Díganme ahorita o callen para siempre. Díganme ahorita o callen para siempre. Quien realice este, me comprometo a ser la amiga que sigue en Fofopluma. Pero me lo tienen que compartir en mi grupo. En mi grupo, por favor. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Gracias. Oh, gracias. Falta líneas verdes. Ya lo estoy haciendo, Andy. Amada. Ay, gracias. Qué bueno que les gustó, chicas. Estoy tratando de sacar cómo está ahí en la imagen. Déjenme hacerle la faldiuts. Esa es donde ustedes quieran, ¿verdad? Yo le subí porque ahí en el proyecto sale que está hasta arriba. Y las rayitas son un poquito más gruesas. Ese según es indeleble, pero después, como está húmedo, hasta que absorbe el foamy, creo, es ahora sí que agarra. Estoy haciendo nada más por enfrente. Nada más para que ya no entretenerlas tanto. Yo ahorita termino de hacerle como son. Todavía no llegamos a ser grandes artesanas de altura haciendo estos diseños. Ay, mi respeto para las artesanas que sí ya. Para el mega tallado. Ahorita las leo, estoy aquí. Es que la punta es un poco delgada. Sí que ayuda. Ahorita tengo que fijar el cabello que se me despegó con el silicón. Ya está ahí. Lleva unos puntos rosas. Le hacen sus puntitos rosas. Con pintura si gusta. Yo según para comerle tiempo al tiempo lo hice con marcador indeleble. A ver ahí. Ahora vamos a fijar. Y ya se me regó ahí una lagrimita. Ahorita las leo, ¿eh?
Voy a fijar aquí y volvemos a fijar acá donde se nos botó. Uy, los hilitos, esos no van. Es esta la que estamos. ¿Qué tanto me perdí? Débora Matilde Álvarez, seguro andas. Sí, anda en pijama. Que nos mande foto. Hey, no es cierto. Chicas, aquí está el proyecto. Ay, déjenme poner otra gota porque se ve medio feito ahí donde se elevó. Ay, no sé. Este silicón, no sé. Este es el proyecto. Así se ve de lado. Ya si quieren ponerle con crayola o pintura un rosa más fuerte o más bajito para hacerle como tipo rayitos, chicas. Yo para no ya regarla. ¿Qué tal? Oh my god, 46 vistas. Estoy sorprendida. Nada más pinté yo por enfrente. Este es mi proyecto. Gracias a la Miss. No, ya casi 3 horas. No, Andy, ya ves, ya me tardé un buen. Muchísimo, muchísimo. Gracias, maestra Gisela. Gracias a todas las que compartieron. Gracias, gracias, que les haya gustado. Ya ustedes acomodan las manitas. Es una para arriba, la otra para acá abajo. Este cabello que se quiere andar luciendo ya. Ya no lo fijé bien por el silicón, pero así nos quedó. No faltó ni un detalle, ¿verdad? Ya espero que no sea perfecto ya todo. Gracias por compartir. Ay, gracias, 393 compartidos. Quien la realice, pues ya me comprometo de hacerles otra en fofopluma. O si las quiere, sí, en fofopluma, porque ya las hicimos en punteras aquí. Mis Gisela tiene la colección, aquí la realizamos con todas las compañeritas aquí en Artística Cel. Bueno, que pasen linda noche. Yo le paso los moldes a Miss Gisela para que los publique. Y las chicas que están en el reto las voy a compensar aparte con otro extra. Eso lo dialogamos en el grupo de las punteras. Porque creo que hay nuevas que apenas ingresaron. Pero vamos hasta donde yo me quedé con las chicas. Gracias, Miss. Gracias a todos. Sí. Ay, librería, gracias, gracias. Los invito a unirse a su grupo. Ahí pueden compartir trabajos de otras artesanas. Todo ahí es bien recibido porque es su grupo de ustedes, chicas. Para que otras chicas también vean los proyectos que realizan en otras páginas. Gracias, mi Gisela. Bueno, me despido. La Matilde. No se va a levantar ahorita, Mati. Te tienes que levantar para la clase, ¿eh? Gracias, Ivonne Lisette. Muchísimas gracias. De ahí. Gracias a Miss Angélica, a Miss Estela Duró, Miss Débora, que aquí andan acompañando. Vi que hay varias artesanos aquí. Y a todas ustedes, chicas. Gracias, Andy, también. De ahí. Bueno, chao, chao, bye. Saludos a todas, dice Miss Gisela. Bye, chicas.